estaremos en las encinas, ya de anochecida. ¡Ya, caballo! ¡Ah! ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Qué ocurre? Tu padre, que vayas, en el despacho. Pase y saluda a tu primo Alejandro, que ya se iba. ¿Y los parientes del pueblo, todos bien? Tirando. Ya sabrás que Matilde, mi mujer, falleció. Ya va para un año. Bueno, a seguir bien. Alejandro quiere casarse y tú eres su elegida. Es un hombre de experiencia, honrado, de buena pasta. Pero padre, si no le conozco. Un buen partido. Leguas y leguas de olivares y trigales en la Mancha. Déjeme estudiar una carrera en magisterio. Me gustaría tanto, padre. Él no va más del lujo. Aquí no hay salones de ringo-rango para pavonearse. ¿Qué pretende la madrileña? Si se dedica a esas gaitas, seguro que desatiende sus deberes de casada. ¿Quién se habrá creído que es? Thank you.
En las Encinas no es costumbre tanta música. ¿A ti no te gusta, Clotilde? Yo no cuento. Eso es dar que hablar. ¿Con que a ti y a mí nos guste? Aquí paz y después gloria. Vamos a quitarle todo eso. Y lo colocaremos... aquí. ¿Quién es? ¿Y esos adornos? La trenza de la difunta. El abuelo se la cortó antes de que la metieran en el ataúd. Desde el abuelo Don Atilano y a memoria no hay quien me gane. Ese retrato no se ha movido de lugar. Pues que la memoria no te falte cuando te pregunten quién lo mandó al sobrado. Doña Gabriela. Dios me libre de olvidarlo. Le pedí a Marcial unas macetas de geranios para el zaguán. En cuanto lleguen, las colocas. En Andalucía sí, que allá a la gente les gustan estas cosas. Pero aquí las Encinas... alegrarán la entrada. Y a santo de que hay que alegrarla. Alguna vez tienen que cambiar las cosas, ¿no? Ego te batismo, Benito, in nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. Por el heredero, queridos sobrinos. Y no os durmáis en los laureles, que el pueblo necesita más Benitos. Por nosotros no quedará, tío Santiago. A ver si Atilano se anima ahora a casarse. Sí, contigo. Mira que es bajo el chico. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras en este desierto, hija? Bien, el niño se cría sin problemas. Te acostumbrarás. Los que hemos echado aquí los dientes metidos en este encierro, es natural que no podamos prescindir. Pero viniendo de Madrid... En las Encinas hay más paz y el aire es más sano. Las Encinas me gustan. Me alegro. Verónica no quería venir por si le guardabas prevención. Las Encinas te gusta, pero no los encineros. Te harás a ello, mujer. Lo has de ver. Y más teniendo como marido a un concejal del ayuntamiento. ¿No le dijiste nada? En esas cosas yo no me meto. Tenemos que hablarlo, tío. Yo no valgo para eso. ¿Que tú no vales? ¿Pero qué dices? Eres un hombre de peso, con familia de arraigo y posibles. Además, serás concejal porque yo te lo pido. ¿Vas a decirme que no, sobrina? Alabamos. Aviente, Alejandro. Que tú y yo nos vamos a pasar por el ayuntamiento. ¿Ahora? Debo atender a los demás. Deja esa chusma. Me hace falta. Barbián. ¡Baboncete! Tú aún harás mejor carrera que tu padre. ¡Llegarás alcalde! No puedo desairarlo, mujer. Son muchos los lazos e intereses. Tú aún no comprendes. Claro que comprendo. Está haciendo planes para mi hijo. Por lo que he oído, aquí nadie hace nada si él no lo decide antes. Uno solo no tiene suficiente empuje para luchar contra la corriente. Si aceptas, tendrás que bailar al son que te toque y dejarte manejar. No le conoces bien. Cualquiera le engaña.
A porfiado no le ganas. Pero una cosa es pasar sin pena ni gloria. Y otra muy distinta, ayudarle en sus canalladas. Eso no. ¿Me crees, verdad? Guarros. No sé para qué está el felpudo. Les parecerá demasiado fino limpiarse. Ni de la niña de su mujer ni hablan. Como si no existiera. Los muy hipócritas. Esa, la Verónica, es como la peste. Lo hubiera visto cuando se casaron. Ella con una barriga así. Y no de Santiago, sino del otro. Del que lo sostiene desde la capital. No me gusta ese hombre. Ese. Yo daría los dedos de una mano para que la semilla se le pudriese y se le quemaran los sembrados. Yo daría cualquier cosa por verle derrotado. Todo el patrimonio en comprarle esas tierras al tío Sandalio que engloriaste. Y las tierras eran bien suyas, que de su tatarabuelo le venían. Después de partirme los riñones, arando y sembrando, aparece un hijo de... con sus manos lavadas a quitármelas. ¿Y el pan de los míos? Tengo mujer, dos criaturas. Digo yo que si podría hablarle a su marido, doña Gabriela. Háblele usted. Marcial me dijo que se lo pidiera. Que don Alejandro le cedió a él la huerta de la sierra porque usted terció. Hablas demasiado, Marcial. ¿Y qué importancia tiene? Usted lo hizo, ama. Hablé con su marido. Por sus hijos se lo pido. Él es del ayuntamiento y me puede librar del aprieto. Como el chanchullo lo amasaron a sus espaldas. Con él no se atreverán. No puedo prometerle nada. Puede que no sea una faena santa. Algo se murmura por ahí. Pero remover el negocio es buscarle las cosquillas al tío Santiago. Y no sé si puedo hacerlo. Llevamos 7 años casados, Alejandro. Esto no es una queja, nos llevamos bien. Creo que nos comprendemos y nos respetamos mutuamente. ¿Qué quieres decirme? Nunca lo pensé cuando por obedecer a mi padre me casé contigo. Pero lo más importante en la vida es estar satisfecho con uno mismo. No puedo hacer otra cosa, mujer. Tú eres el hombre. Pues tiene que aparecer. El tío Sandalio no falsificó las escrituras. Se habrán perdido. Desde luego, aquí no hay constancia. Ha de estar. Joaquín compró esa tierra no hace tanto. Anda, mira bien. Me manda el secretario. Su sobrino está olisqueando el papelorio y tiene un no sé qué de vinagre repuntado. Por poco os aliviantáis. Márchate tranquilo. Y dile al tintarillo que su misión es enredar las entendederas. ¡Anda!
cuando acabéis en el jilguero, que lo necesito. Maricas. Se ahogan en un buche de agua. Cosa. Adentro con tu madre. Ven, Jacinta, hija. Me dijo Atilano de un encargo. Atilano no dice nada. Y tú menos. Y no quiero tenerte a mis espaldas. Si no me necesita, me voy. Solo que si afloja la bolsa un poco, ando en las últimas. Tendrás que ganarlo, jilguero, si sigues teniendo agallas y esa habilidad de que presumes. Andan fisgoneando en el ayuntamiento. Alguno al que le gustan los pordioseros. Se me figura quién es. La madrileña es buena para calentar los cascos. Va contra ella. Desgracia. Anda, siéntate. Del pesar. Mi barrunta lo que le espera. Mujer sola y que no es labradora de herencia. La desplumarán. No parece de las que sea chica. Necesitará un hombre a su lado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gabriela, tu marido y yo éramos familia. Ahora que Alejandro se ha ido, cuenta conmigo para lo que haga falta. Ya sé que no es el momento apropiado, Gabriela, pero piensa que el tiempo hará su labor. Llegará un momento en que más tranquila recapacites y elijas timonel para esta nave. Cállate. Tarde o temprano habrás de hacerlo. Sal de aquí. Discúlpame, hijo. Es un animal de bellota. Pero lo dice con buena intención. Se te viene encima una carga muy grande.
Sé lo que me viene encima. Mi consejo es que vendas. Deberías volverte a Madrid con tus hijos. Mejor precio que yo no te hará nadie. Las tierras son de mis hijos. No se venden. Tú verás. Piénsalo. Ya sabes dónde me tienes. Cose unas fundas de esteras para el piano. Que lo suban al desván. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué no se va a dormir? Así se nos consumirá como un cabito de vela. Las cuentas no cuadran. Que son tres hijos, ama. Y si usted se apaga... Las cuentas del trigo no cuadran. Avisa, Marcial. Voy demasiado a prisa. ¡Vas bien! No. Aquellos, los que atan la mies junto a nuestros peones, son forasteros, ¿verdad? Jamás los vi. Ve y dile a Nicasio que lo espero aquí. Sin más explicaciones. Bien que me alegra ver al ama darse una vuelta para conocer la bendición de sus campos. El trigo entra más que mermado en mis graneros, Nicasio. Y es porque tú te lo embolsas bajo protestas de fidelidad. Ama, semejantes palabras son para medirlas mucho. ¿Quieres una prueba? ¿A qué tanta prisa en sacar esos carros? Lo que hay que oír. Se azacanea uno para ganarle los cuartos. Y por un arrebato, por una soplonería... Se descuartiza la honra de un servidor leal de toda la vida. Hablas mucho. Y tu tono no me cuadra. Me rondaba la idea de castigarte con misericordia, a ver si aprendías la lección. Tonta de mí. Estás despedido.
Ahora a trabajar. Que uno de vosotros, el más antiguo, tome el mando hasta que yo decida. Cumpliremos nuestra ama. Vosotros le ayudasteis en el engaño. Soy una mujer sola y me confié. Pero no se repetirá. Al que me tenga ley, ley le tendré. Al que no, fuera. Y ahora cada cual a su deber. Tú. Tomás, el toro de apodo. Contigo, Tomás, hablaré por la noche en casa. Así que tampoco dijo nada de vender ni de irse. Ya se le bajarán los humos. Le convendría volverse a Madrid. Este no es su mundo. Le sienta bien la viudez. Está más guapa. ¿Quién ha sido? A ver, ¿quién? Ven aquí, Miguelillo. ¿Quién ha sido? Creí que eras diferente. Te traje yo al colegio cuando tus padres no querían. ¿Ya no te acuerdas? ¿Me dices o no quién ha sido? La pagarás. Abre la mano. Abel, vete a casa. ¿Tú no vienes? Luego. Lo que has hecho es de cobardes y de mal nacidos. Ya está este metiéndose donde nadie le llama. ¿Tanto te importa que ese muerto de hambre se haya llevado los golpes? Pudo hablar y no lo hizo. Guárdale un respeto por lo menos. ¿Respeto a ese? ¿A un hijo de puta? Anda, aparta. ¿Cómo se nota que eres hijo de una madrileña? ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Sí! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Estás bien? Sí. Siempre te he visto ir solo. No hablas con nadie. No me gusta este pueblo. Mi padre era minero de la Carolina, allí, al otro lado de la sierra. Pero enfermó del pecho y le dijeron que si no lo dejaba, se moría. En la Carolina tenía amigos para jugar. Aquí no. Yo soy tu amigo. Desde hoy, digo yo. Te echo una carrera hasta el árbol. A correr no hay que me gane. Es que eres mayor que yo. Eso no importa. Corriendo siempre gano. Apuesto que ganaría cualquiera en este pueblo. Tu madre dicen que tocaba el piano. Sí, hasta que murió mi padre. Te sigue sangrando la herida. Anda, ven a casa, te la curaré.
¡Vamos! ¿Te gusta? ¿Qué es? El piano. Está roto. No, le dieron un porrazo al subirlo. Quita eso. Anda, toca tú. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Ya has vuelto a pelearte? ¡Abre! De aquí no salimos ni atados. Escucha, Benito. ¿Qué escucha? Ni que niño muerto. Y encima una azotaina. Depende de lo que hayas hecho. Pues turrarle la badana a Fernando y a esos camándulas. ¡Benito! Se cree que porque el tío Santiago es el que manda en el pueblo, nos va a tener a todos con la soga al cuello. Bueno, abre y explícate. ¿Quién es ese? Un amigo mío, se llama Miguel. Le hirieron y le he curado. ¿Quién te hizo eso, Miguel? ¿Quién iba a ser si no se va el bicho de Fernando? Habrá que curarte mejor. ¿Te duele? Es que Miguel nunca había visto un piano. ¿Quién toca a Chopin aquí? La viuda, doña Gabriela. Hacía años que no se la oía. Toca con gusto. En un lugar como este, es lo último que esperaba oír. Es toda una mujer. Su marido murió de una forma extraña y a ella la ha acosado el cacique de aquí. Pero aguanta. ¿Cómo has dicho que se llama? Doña Gabriela. El único ser vivo de este desierto. No hay remedio para ti, jilguero. Has pensado en el porvenir. Así no puedes seguir. ¿Por qué lo dice? Porque lo vago es de nacimiento. Cartas, vino, cuerdas de inútiles. Y el caso es que sirves. Eres dócil. Vine en cuanto me avisaron. Yo no te he llamado. Serán cosas de mi hijo. Anda indignado con la madrileña. Dicen que Atilano le ha hecho otra oferta por las tierras de la ladera. Dicen y dicen bien. Pero el tiempo pasa y nada. La madrileña ha echado raíces, mala cosa. Es un hueso duro de roer. Si lo hubiera enraizado el amor a esta tierra, pero la mantiene el orgullo. En eso tiene usted razón. Siempre encerrada. Como si los del pueblo fueran... ¿Aún con quién? Porque el 24 lo cuida con un mimo que ya quisieran muchos. ¿Quería algo de mí, don Santiago? Hombre, ya que estás aquí, hablar un rato. Anda, lléname la copa. La madrileña tiene que irse. De eso tú sabes. Mira, pensándolo bien, yo no sigo. ¿Quién me da mi vela en este entierro? Lo pasado, pasado está. ¿A qué viene entonces tanto hablar? En la taberna la lengua se suelta. ¿A tiempo estás? Aquí empiezan las tierras de la madrileña. Trigo recién cortado. No vas a asustarla. No te equivoques y échame una mano. A ti te guía un rencorcillo, a nosotros otras miras.
Algún fruto recogerás. Esto no es casual, ama. ¿Quiere que haga algo? Meted el arado. No quiero que este campo se vea así. ¿Solo eso? Solo eso. Me doblo. ¿Aburrido? ¿Qué va? Aquí los ánimos están exaltados. No me extraña. Y ahora con la muerte del tonto. Ayer cuando firmé la defunción me pareció un poco raro. Pero... mal se le están poniendo las cosas a esa mujer. Le queman las mieses. Mueren gentes que la quieren. Que en unos días os pasan aquí más cosas que a mí en un año navegando. ¿Quién lo hace? Dicen que aquel, el del mostrador, el jilguero. ¿Qué importa? Las órdenes parten de Santiago, eso dalo por hecho. Los he oído antes.
Dame algo más contra doña Gabriela. Oye, viniste aquí a descansar. Ni a ti ni a mí nos importa. Querella de lugarejos de negras intenciones en las que no hay que entrar. Además que la madrileña es templada y no sea milana. Anda, vamos. No es una mujer sola. No podrá defenderse. ¿Sigues queriendo conocerla? ¿Dónde vas? Dios les guarde. Dios te guarde a ti, que lo necesitas. Raro se me hace el toniche de su amigo, don Arturo. ¿No será tu conciencia? ¿De qué habla? ¿Es misionero? Hay muchas clases de cobardía. El que escondidas acosa a una viuda y le desbarata la hacienda, debería llevar refajo y aretes en las orejas. Bueno, los forasteros te salen con cada ocurrencia. Si fuera uno de aquí, juro que le rezarían responsos. Lo siento, pero tengo que largarme. Grata es la compañía. Buenas tardes. Buenas tardes. Me retiro, doña Gabriela. Ustedes tienen cosas de qué hablar. No se vaya, don Arturo. Le pedí que viniera para que sirva de testigo. Siéntense, por favor. Su amigo me ha escrito una carta. Me ofrece matrimonio y marcharme fuera de aquí. A otro, de esos que rondan la calle y dicen tonterías molestas, ni le hubiera contestado. A él sí. Lo merece. Se le aprecia honradez. Y me figuro que no obro por capricho o acaloro. Gracias. Pero esta casa no se deja. Ni la tierra se vende. Ni a los hijos se les impone un padre, por decente que sea. Gracias de nuevo. Pero no puede usted enterrarse en este pueblo. Tiene derecho a disfrutar de la vida. No me niegue siquiera una posibilidad de conocernos mejor. En este sitio, Dios mediante, moriré. Cuando se marche, no recuerde esto, si puede. Hablé demasiado. ¿Le gustaría merendar con nosotros? Tráete la maleta. No te dice ni buenos días.
Pero bueno, ¿es o no es tu hermano? Porque tiene que ser el que tenga el dinero, la posición, el respeto. Sois hijos del mismo padre. Pero las madres fueron diferentes, animal. La mía se había alquilado por una ración de garbanzos. Un bastardo. Estáis jugando con un bastardo. ¿Dónde vas? Quiero quedarme contigo. Tú te vas a la cama. ¿Quién te enseñó? ¿Mi padre? Sí. Anda. Y apaga esa luz. ¿Cuántas noches piensa estarse ahí de guardia? Las que haga falta, Clotilde. Si vienen, me encontrarán. ¿Da usted su permiso? Buenas tardes, don Arturo. Me alegra al verle. Le agradezco la compañía. A una le gusta hablar con gente como usted. Sé que cuento con su afecto. ¿Quién le dijo que viniera? ¿Clotilde? Usted sabe lo que va diciendo por el pueblo. Que si vienen, la van a encontrar. Y que tendrían que ser muy hombres. Ya la conoce usted. Pero no es bueno que lo aire. Es cierto que le envenenaron los pastos y que le mataron otro perro. ¿Cuántas horas duerme? Las suficientes. Hago de centinela. Una diversión como otra cualquiera. Aquí no abundan, ya sabe. ¿Y los hijos? Si algo piensan, se lo callan. ¿Y Benito? Él es diferente.
Cuando tenga la edad, lo enviaré a estudiar a Madrid. Ojalá que no acabe en un señorito bárbaro y estúpido. Bueno, pero hasta que crezca, usted habrá de descansar un poco. Nació para mandar y sobresalir. Y no crea, le tira a la gente de abajo. Sus amigos son hijos de gañanes, carreteros. ¿Sabe con quién hace muy buenas migas? Con el hijo del minero, el que nunca va a la iglesia. No vale la pena que yo traiga medicinas. Cuando habla de su hijo, recupera fuerzas. ¿Me acepta un poco de vino y queso? Venga al salón. Perdón. Madre. Madre. Madre.
Come. Come o te rompo el pescuezo. ¿A dónde vamos, padre? A las minas. Llévate la manta. Tu madre ha muerto. No se te ocurra mentarla. Hay más días que ollas. Anoche a tiros y hoy muchos rezos. Sí que reza, sí. Pero cuando se le hinchan las narices, llena de plomo al más pintado. Oye, ¿no sabes que el muerto de hambre de Miguel se ha ido del pueblo? Se lo llevó su padre. Su madre se fugó con el quincallero. Eso es mentira. Mentira, pregúntale a quien quieras. Mi madre vio a Miguel. Iba en una mula llena de bultos con el padre, camino de la sierra. Te quedaste sin amigo. ¡Miguel! ¡Miguel! Thank you.
¿Y qué puedo hacer yo en este lío? Mientras encuentre trabajo y lugar en donde meternos, podrías, no sé, hacernos un hueco. El niño... No dormirá en la calle. Ni tú tampoco. Tengo otro jergón. Gracias, Juan. No hay por qué darlas. A fin de cuentas somos parientes. Entrad las cosas. Yo os ayudo. Los recuerdos te envenenan. Asustas al chico, lo estropeas con ese genio. Y el mundo no se te acabó con la María. ¿Y ella se acordó de su hijo y de la Santísima Virgen cuando me empujó a la ruina? Remigio, la mina ya te abrasó un pulmón. ¿Qué quieres, que se te lleve el otro? Podías haber buscado otro trabajo. Es lo único que sé hacer. Y lo haré hasta que reviente.
Buenas, don Santiago. Y la compañía. ¿Tú por aquí? Se te echaba de menos. ¿Querías decirme algo? Está bien. Ponte en mi sitio y procura ganar. Vuelvo enseguida. Pobre diablo. Se le acabó la cuerda. Toma. Te facilitarán las cosas. ¿Por qué esta prisa? La madrileña sigue en el pueblo. Tú aquí ya no pintas nada. ¿Qué vas a decir cuando te pregunte? Pero tampoco te apenes. Hasta que aparezcas cosida, apuñalada, sufrido de un cólico, aún te quedan unas cuantas huergas. Eso que te he dado es la despedida. Si necesitas más, ¿por qué no se lo pides a tu hermano? No se ve a nadie. Seguramente habrán sido los niños. O el jilguero. Dios no lo quiera. ¿El jilguero? ¿Quién es el jilguero? A Santa Cruz de Mudela y volveré dentro de un mes. Y como una cuba, carajo. ¿Cómo gemiría en un abrazo la señorona? ¿Qué?
¡Doña Gabriela! ¡Doña Gabriela! Calma, Clotilde, hija. ¿Qué sucede? No se enteró. Descubrieron al jilguero en su casucha, muerto. Se condenó él mismo a morir, de no comer ni beber. El cadáver apestaba. Hay seres esquinados que no se cuidan. Seguramente valía menos que 24. Menos que Huertan. No lo compare con el perro. De todos modos, criatura de Dios era el jilguero. Debes tener razón, Clotilde. Lo hemos dicho ya. Cumple, pero sin matarte, como los demás. Entiéndelo, es plomo para ellos, no es oro para ti. Los amos belgas no te van a premiar el esfuerzo de más. Me lo contó el guardaviejo. ¿Sabes por qué pone su alma en esto? No, pero se diría que es suya la mina. El infeliz. Es el modo que tiene de olvidar penas. A la mujer la conocen en todas las Encinas. Por golfa. Se largó con otro y lo dejó tirado. Tirado como un guiñapo y con un crío. Hay que joderse con las mujeres. Miguelillo, tienes que venir conmigo. Tu padre ha sufrido un accidente. Bueno, muchacho, los malos tragos pronto. Lo que tiene tu padre es de cuidado y me temo... ¡Miguelillo! ¡Miguelillo! Es la perra suerte del minero. Parecía que lo malo de este eran los pulmones agujereados. Y cuando menos se piensa, un madero que se dobla. Y al otro barrio. Le darán una miseria al huérfano que no tiene ni paluto. Y este cuento se acabó. Mientras los peces gordos a hincharse. A gastar coche y queridas y pisos que parecen espejos donde a uno hasta le da fatiga el pisar. Mellao. A mí se me figura que lo mejor sería que Miguelillo se viniera a la mina con los de nuestro turno. Para los recados, aviarnos la comida y llevarla al pozo. Así podría ganarse unos reales. Y cuando grande cogerá el pico y el carburo y será un hombre hecho y derecho. ¿Oíste, hijo? ¿Qué dices a eso? Haré lo que me manden. Acércate. Toma. Por Miguelillo.
el nuevo compañero. Miguel, hey. ¿Qué pasa? ¿No esperas o qué? Tengo prisa. ¿Prisa? ¿Por qué tendrás tu prisa? Tú, Miguelillo. Don Manuel. Porque tú eres Miguelillo, ¿verdad? Qué estirón diste, muchacho. ¿Guardas mala memoria de mí? Al contrario, don Manuel, porque iba a guardarla. Contigo pasa la historia la Palmeta, mi hija Encarnación. Encantada. De las Encinas, como tú. Yo, en cambio, como soy de este lado de la sierra, me dije cuando llegó el retiro, ala, a volver a la patria chica. ¿Y qué te haces, buen mozo? En la mina. En el mirador. Lástima que no siguieras estudiando. De las orejas tuve que arrancárselo a su padre para conseguir que fuera a la escuela. No debiste dejarlo con tus luces. Se necesitan posibles para eso. Ya sé, ya sé. Volvíamos a casa. ¿Te peta un chocolate? No, no se moleste. Bueno... Si no es mucha molestia. Ya sé que se necesita dinero, pero es que no aspiras a algo más. En las minas, con ciertos conocimientos y además con tu despejo, se puede prosperar. ¿Para qué ilusionarse? Apenas me sé las cuatro reglas y me dio a escribir. Mire las manos. Del pico y el barreno. Para agarrar la pluma. Yo te daría clases por las noches. Un maestro, si no enseña... ¿Y cómo le pago? No le engañe mi traje de los domingos. No te cobraré mucho, hijo. 3 duros al mes. Si se te figura gravoso, cuando te coloques mejor, me liquidas los atrasos. Y si no, ya sabes, más se perdió en Cuba. Se agradece, don Manuel. No hablemos más del asunto. Se acabaron las pamplinas. Te espero mañana a las 8, cuando dejes el tajo y te adecentes. ¿Sabéis qué os digo? Al montar ahora la jaula volví a sentir el ruido y me dio un escalofrío. ¿Qué ruido dices? ¿Cuál voy a decir? Las vigas que rechinan. ¡Hasta mañana! Oye, tú. ¿Cómo hasta mañana? ¿No vienes con nosotros? Tenemos que hablar en la sociedad. Pero antes nos calentamos en la taberna un poco, hombre. Es que ahora va a casa del maestro de las Encinas. ¿A casa del maestro? O sea que no lees los papeles de la lucha. Mira ya. Va por la niña, hombre. Está muy pariducha, pero cada cual con su gusto. ¿Qué va? Está aprendiendo de cuentas. ¿En serio? Ciertos son los toros. Ese no se conforma.
El plomo piritoso se encuentra en Linares, Valle de Alcudia, en Córdoba, Córdoba. Córdoba se escribe con B. Y en la Carolina... Y en la Carolina, el plomo también se encuentra... ¿De qué te ríes? Perdone. Sigue. ¡Quietos! ¡Arriba y sin perder un segundo! ¡Rápido! ¡La jaula! ¡Pide la jaula! ¡Vamos adentro! ¡Hay que salir de aquí! Se derrumba ahora que dentro de un par de horas. Las vigas podridas suenan ya por demás. Así que le dices al ingeniero que mientras que no revise todo eso... ¿Qué es vuestra? Te digo que las estibas no aguantan. Mandar a la gente a una trampa así es un crimen. Quietos aquí. Voy a hablar al ingeniero. Y va a bajar él a la galería, aunque sea por la oreja. En esa ratonera estamos todos vendidos. Ahí metería yo a los dueños. No se apean del burro. Huelga de protesta. Luque, Paquillo, Joselito. Y por ahí avisar a los otros pozos. Decirle a los compañeros de la directiva que vayan volando a la sociedad para tomar acuerdos. Cuidado con lo que hacéis. ¿Qué te dijo el ingeniero? No hay peligro. Venga, todos los del mirador, a local. ¡Volver, desgraciados! ¡Que va a ser peor! Me temo que sea el comienzo de un pleito difícil. ¿Qué piensas hacer? Tú no te enredes. Ya me cuidaré. Pero solo soy uno entre muchos y acalorados. Tendré que ir a donde arrastre la marea. Ya están ahí los civiles. Bueno, bueno, a lo que íbamos. Esta junta directiva determina que todas las minas de la Carolina se solidaricen con sus compañeros del mirador. Tiene la palabra el Mellao. Estas son las peticiones. Garantía de seguridad en los pozos. Aumento de jornales. Que los patronos reconozcan a nuestra sociedad para los tratos y arreglos. Médico gratuito. Para que el movimiento tenga la debida unión. Y calculando la necesidad de subsidio, se pasará lista diariamente y recibirá cada uno 2 reales diarios, mientras el fondo común aguante. ¿Está claro? Sí, sí, está muy claro. Pues venga, se acabó la reunión. Bueno, vámonos.
Llegó el último y se va el primero. Mal lleva las asambleas. Ese es un bicho raro que no se viene a ser minero. A mí no me la da. Le habrá entrado el gusanillo del señorío. El otro día lo vi embobado en la corredera. Se le iban los ojos detrás de los buenos trajes, de las cosas de postín. Con Miguel te confundes, tiene una carencia. Pero ¿cuántos héroes conoces? Él, por lo menos, a la sociedad viene. Pero no le sabe nuestra compañía. Como estas jaranas no sirven para escalar posiciones. Vaya. Mira que no recordar cuál es el silicato que se transforma en serpentina. Don Manuel. ¿Qué quieres, hijo? ¿Usted cree que puede serme de utilidad saber de silicatos? ¿Eh? No es por la huelga, pero usted me prometió enseñarme la legislación minera. Sí, es cierto, claro que te lo prometí. Y ahora mismo, espera, creo que tengo ahí un libro que habla de ese batiburrillo. Se ve que eres pragmático. ¿Qué quiere decir pragmático? Práctico, hijo, práctico. ¿Le apetece un café? No sé lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Se refiere a la huelga? La legislación minera vigente data del año... Ahora te lo voy a decir. Legislación aquí. Me gustaría verla esta noche en la ventana. ¿Habéis enterado? Hay esquiroles trabajando en la hombría. Digo yo que no nos vamos a cruzar de brazos. Habrá que informar a la directiva. Hay que aporrearles las costillas a esos hijos de puta. Si no les escarmentamos, vendrá la desbandada. Déjate de violencias. La directiva acordará lo que sea. Es que aquí se arregla todo con mantequilla Flandes. Me cago en... Si no hay disciplina, perderemos en arro. Bien lo sabes. Buenas. Buenas tardes. ¿Está su padre? Llego un poco tarde. Sí, le espera en la sala. Pase. Ayer estaba asustada. Los gastos generales se calculan un año tras otro en cada ejercicio económico. En cambio, los inmuebles y el equipo industrial se adquieren en la constitución de la empresa.
Tendríais que trabajar más protegidos. Cuando pasan cosas así, se comprende que pidáis medidas de seguridad. No hay nada que pedir. El iluso del Mellao aprovechará para armar de una vez su huelga, pero no hay nada que pedir. El que no llora no mama, dice el refrán. El que va a la mina ya sabe a lo que va. Y un par de reales de aumento no te sacan de la miseria. Para eso te vas a revolver contra los fuertes. El hombre tiene que valerse por sus propios medios. Y abrirse a camino como sea. No todos somos iguales. Mi padre dice que tú deberías tener más aspiraciones. Voy a llenarme el pecho de plomo. No voy a vivir en la calle de los tarantos. Y a cargarme de hijos. Quiero que me respete, que me envidie. Ya se armó, muchacho. Era un esquirol. Senarro se le encaró y el desgraciado tardó en huir. Hay que avisar al Mellao. Anda, corre. Escapar, vaya ocurrencia. No he tenido arte ni parte. Yo te tranquilo. Te cargarás la responsabilidad por cabecilla, por alborotador. Mellao, tienes que poner tierra por medio o la pringas. De un momento a otro va a aparecer la Guardia Civil. ¿Y tú, Miguel, estás preocupado? Vete, hombre, aquí no se te perdió nada. Ya cumpliste. El Senarro le atizó un par de pinchazos que lo dejó frito como un pájaro. Tenía unos ojos de espanto. En el callejón del agua, en la parte alta. Ya se armó. Echarán el guante a más de cuatro. Todos los huelguistas trabajando en la cuenca. Como un rebaño. A plena satisfacción de la sanguijuela. La sociedad disuelta. Y nosotros despedidos. Habrá justicia. Se me gasta la sangre. Pobre Mellao. A la cárcel de Jaén sin comerlo ni beberlo. Lo han preparado bien a su gusto para emplumarlo. También nosotros estamos sobrando aquí. Habrá que emigrar. ¿Qué te parece la mina de la Unión? ¿Y tú? Ya este lo lió la maestrita. Yo me voy a Ciudad Real a buscar trabajo. Pero allí no hay mina. Bueno, el padre de la Encarnación quiere otra cosa para su hija. Nunca más seré minero. Si te portas bien. Que sí. Acuérdate, no quiero que te conviertas en uno de esos señoritos... Bárbaros y estúpidos. Sí, madre, ya sé. Tengo otros planes para ti. Vamos, Benito, que te quedas en tierra. ¡Mari Sebastiana!
nuestros hijos. Querida prima Gabriela, puedes estar tranquila. En pocas semanas tu hijo se ha adaptado al medio y ya hasta se permite modales y vocabularios cortesanos. Doy fe de que su dedicación a los estudios no le impide conocer al dedillo la capital y sus secretos. Lee sin tasa, lo mismo libros santos y profanos, místicos que heterodoxos. Y Madrid se le antoja ya estrecho. Me preocupa. Espero que tu influencia lo encauzará. Dejo para el final, querida prima, que Benito ha conocido al hijo del viejo conde, con el que tu difunto padre trabajó toda su vida de administrador. El jovenzuelo ostenta hoy el título y empieza a figurar en política y en sociedad. Ojalá Benito no se equivoque, porque se trata de una amistad que me atrevo a calificar de desigual. En cuanto a que mi hijo está muy lejos de sentir y compartir mis obsesiones, tampoco yo creo tenerlas, Hilario. Y en respuesta a tus temores de que el papel que le tengo reservado sea el de la venganza, también te tranquilizo. No voy a vengarme de Santiago a través de Benito. Pero un hombre tiene que hacer lo que es preciso hacer. ¿Comprendes? Y bien que lamento no saber explicarme mejor. La distancia es un poquito más larga para que nos empaten. No nos engañen fácilmente. La posición de la mano. Bien. Con estilo. La fondo es un poquito más largo y rápido. Señor Conde. No seas descarada, Araceli. Este no te hará la corte a mis espaldas como esa patulea. Hasta que pesque al primero y le saque las tripas. No, qué ordinario eres. No sé de qué te sirven todos tus títulos. Me llamo Benito. Hola. Benito. Siempre que entro aquí, temo encontrarlo. Me estoy portando mal con él.
¿Pero te portas tan bien conmigo? Una cosa por la otra. En serio, Araceli, estoy engañando a un amigo. No lo conoces. Ni viene cuando tú estás. Ni le importaría nada aunque nos cogiera como estábamos hace un rato. ¿Por qué crees que haces grima siendo cojo? Para ver si alguien se atreve a reírse, a criticarlo. Y lo mismo le pasa con los cuernos. Querida prima, como mentor de tu hijo, considero inaplazable enterarte de lo que sé, por mí mismo y por referencias. Se trata del condesito. Resulta que no solo introdujo a tu hijo en los círculos más encopetados y extravagantes de la corte, sino en casa de su propia amante. Y como el conde tiene anchas tragaderas, la lagarta de su amante se resarce con tu hijo de las largas que le da el futuro ministro de la corona. El amorío no parece un desahogo pasajero, sino que lleva trazas de prolongarse. Y mucho me temo que desvía a Benito de su trabajo y de su porvenir. La situación me preocupa y yo carezco de autoridad para meter al mozo en cintura. Espero tus instrucciones. He venido a Madrid con el único propósito de verla. Soy la madre de Benito. Pues usted dirá. Es mi hijo mayor. Y vale más de lo común para mí. No quiero que pierda el tiempo con entretenimientos que nada le benefician. No es un entretenimiento, señora. Es mi único cariño. De mujer a mujer. Quiero pedirle que lo despida. Que no lo amarre más, ¿entiende? Lo siento. De verdad. Pero sería incapaz de renunciar a su hijo. Si hubiera de elegir, renunciaría al otro. Se acabó la comedia, señora, o lo que sea. No hice un viaje de tantas leguas para volver con las manos vacías. Va usted a dejar en paz a mi hijo, ¿entiende? Convenza a ese y váyase de vacaciones. Si hace falta, yo se las pago. Pero lo de mi hijo se acabó. De lo contrario, la buscaré. Y donde la encuentre, aunque sea ante el altar mayor, le desfiguro esa cara. No sé si ya le han contado que le planté dos tiros a uno que intentó asaltarme la casa. Pues esto para mí es algo parecido. Adiós, señora. Usted es inteligente y me hará caso. Quiero hablarte un momento. ¿No sabes que no se puede interrumpir? ¿Qué has hecho con Araceli? No aparece por ninguna parte. Nos ha dejado, ¿eh, patán? ¿Y a mí qué me cuentas? La has raptado porque te comen los celos. No me jodas, Benito. Una cosa es que fueras mi protegido. Y otra cosa que te creas mi contrincante. Ni siquiera con esa puta. Anda, vete ya. La raza degenera. Le falta la categoría de criado que tenía su abuelo. Perdón. No tiene importancia.
Estamos llegando. ¿Me convences? Yo sigo a Barcelona. ¿Qué voy a hacer yo en un lugar perdido como la Carolina? Lo mismo que has hecho en Ciudad Real. Lo que he hecho yo. ¿No va a haber dos plazas de camareros esperándonos? Venga. ¿Con que tú encuentres la tuya? Venga, hombre. Anímate. No es fácil hacer amigos. Por eso sí. Pero es que en esos sitios pequeños tienes el horizonte cegado. Nunca sales de la miseria. Pues yo no me quejo. Me ha ido bien en estos meses en Ciudad Real. Con lo que traigo ahorrado me caso. Anda, que no estás tú colado por esa. Tú sigue mi consejo. Vete donde quieras, pero en Barcelona, búscate novia. Lo que yo te diga. Ese es el mío. Yo tengo por lo menos hasta las 7. Suerte, Miguel. Manuel, muy buena. ¿Tardará mucho en volver a Encarnación? Dos semanas ya y todavía como si fuera ayer. Ya ves, el caballo del mismo médico se espantó y pisoteó a varias personas. Cuando la trajeron estaba en la agonía. Ni siquiera se quejaba. Pobre hija mía. Hay que sobreponerse, Miguel. No atarse a los muertos. Hay otras mujeres, hijo. Está la vida. Monárquica acaba de sacar en Madrid. Te lo recomendaría para entretenerte, pero su lectura te va a poner más triste. ¡Qué gente! En cambio, ¿has leído lo último de Baroja? ¿Mala hierba? No está uno para eso. Anda, sírvete una copa, yo invito. Es que el reglamento no... No se hizo para mí. Venga, hombre, bebe. ¿Qué pasa? ¿Se te cortaron las aspiraciones? ¿Vas a quedarte recogiendo propinas de esta cávila de señoritos? Aún podías hacer una carrera. Ya tengo los huesos duros, don Nicolás. Venga, bebé. Y
si alguna vez quieres algo, ya sabes dónde me encuentras. Muchas gracias. Ah, te confies de plomo, muchacho. Don Nicolás es campechanote. Procura que no te vean a menudo de cháchara con él. Te levantarán fama de político. Yo voy a lo mío. Y además, quién sabe, si se está atento, aquí se puede aprender de todo y de todos. Ahí tiene a ese sacagéneros que tampoco le gusta. ¿No quería preguntarle algo? ¿De qué va la cosa esta tarde? ¿Quién es mano? Don Ramón. ¿Qué quieres tú ahora? Nada, don Ramón. Que su cartera apareció debajo de la mesa cuando ustedes se fueron ayer. Eres peor que un perro. Ahí tienes para ti. Compra un cordel y ahórcate, idiota. Es lo que mereces. Mira que devolverme la cartera. Este don Ramón. Vamos. Cartas, vamos. ¿Qué les parece este tipo, eh? Tiene un compromiso. He invitado a cenar a unos amigos en Jaén y quiero apabullarlos. ¿Con faldas de postre? Hombre, no estaremos solos. Qué suerte no tener un padre mojigato ni regañón, ¿verdad? Miguelillo, ven ya a vivir. Lástima que se acueste usted pronto. Yo no me negaría a doblar incluso sus apuestas hasta el amanecer. Hecho. Ayer saludé a su hija. Si no es de cerca y fijándome mucho, no la reconozco. ¿Cómo ha cambiado Asunción? ¡Qué guapa se ha puesto! Le envidio. Yo, en cambio, más solo que un sereno. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta mañana, don Roberto. No. No, no. La fábrica de harina no. No la hipoteco. ¿Paciencia? Ya le he prorrogado el otro documento. Sí. ¿Pero en qué condiciones? Más no, no se puede pedir. Le doy un respiro de 3 meses para arreglarlo todo. Usted verá. Buenas noches. ¿Un poquito de coñado, Roberto? No, no. No, no quiero. No, gracias, José. No. Dentro de un momento me hago uno. Usted no se encuentra bien hoy. Voy a cerrar y le acompaño a casa. No, no. No, gracias. Se te estima.
Anda, ayúdame. ¿Qué le pasa a don Roberto? ¡Don Roberto! ¡Don Roberto! ¡Don Roberto! ¿Don Roberto? ¿Don Roberto? Linda herencia de deudas y cuentas enredadas deja. Cierra el pico. En vez de que cierros murmurar en ocasiones así. Cuando Don Niceto ronda cadáver y botín seguro. Casino han venido a firmar. Los pobres le están agradecidos a padre por sus muchas generosidades. ...50 unidades de parche Sor Virginia, 50 céntimos. ...727 gramos de tintura de genciana, 60 céntimos. Total, 2,50. No hay otra menos cara, don Juan José. Pero bueno, vamos a ver. Eso no es lo que te ha recetado el médico. Ya me lo pagarás cuando puedas. Es que como aún tengo pendiente lo del niño. Todo queda apuntado en esta libreta. Yo sé con quién me trato. Pues apúnteme a mí estos reales para quitarme el piquillo que me quedó del mes pasado. No hay prisa, mujer. Si lo digo siempre, la gente es cumplidora. Te anoto lo tuyo también, ¿eh? Dios se lo pague. ¿Cuánto me queda? ¿Qué más da, mujer? Ahora no puedo entretenerme. Anda, termina y cierra tú, que me está esperando don Alfonso. Con ese método mercantil no sé cómo vas a acabar. No creas. Cuanto más pobres, menos me fallan. Y si alguno no me paga, lo paso a pérdidas. No, si ya me decía tu padre que a ti la farmacia te iba a durar poco. Fíjate. A veces se me olvida anotar algo. Y al cabo del mes vienen y me dicen. Tome, unas pesetas por el piquillo que le dejé. Y tan campantes. ¿Y cómo voy a negarle yo que cobro rentas? Remedio en desgraciado. Y es verdad. Bueno, ¿y cuál es ese asunto tan importante? Lo he rumiado mucho. Castuera ha sufrido y abnegado. Ella está decidida. ¿Y vas a invertir toda la herencia? ¿Pero qué herencia? Unos centenares de duros. Tú dirás, si me descuido se van en menos que se piensa. Pero de verdad que tú entiendes de eso. Ya sé que no valgo para cosa de provecho. Lo sé. Pero el alcalde dice que ahí estaré como pez en el agua. Y a lo mejor no se equivoca. Me arrienda el teatro por 10 años. Él sabrá. Habrá que renovarlo todo. Las reformas para la próxima temporada. Habrá con quitar todo esto. ¿Y tú presumes de ser mi amigo? ¿Tú te has figurado que voy a dejarte solo para que te estrelles? No. Tengo unos cuartos ahorrados. Y vamos a ser socios. Piénsatelo, Castuera loco. Y se acabó arruinado. Pues a medias también. Y ni una palabra más. Señores, arriba el telón. Escojo una pasión, tomo una idea, un problema, un carácter y lo infundo
cual densa dinamita en lo profundo de un personaje que mi mente crea. ¡Vamos a prisa, que se hace tarde y aún tenéis que vestiros! ¡Vamos! ¡Viva el rumbo, sí, señor! Esta noche van a darse cuenta ustedes de lo que es el grande, el verdadero arte. La ciudad está pendiente de Chegaray. Se vendieron todas las entradas. ¡Qué maravilla! Gracias, don Alfonso. ¿Las que tú tienes, monada? Ya se va. ¿Eh? Pues me ha jorobado bien. Yo iba a pedirle que... Ya, ya. Perdona, hijo, pero no puedo más. Me voy a dormir. Si no te importa, recoge esto y cierra esto luego. Si aquí no queda nadie, hombre. Debes esperar. Si hay éxito, volverá. Eso no está hecho para nosotros. ¿Desea usted algo? Ponme algo de beber y un bocadillo de jamón. Y muévete, que vengo desmayado. Vaya desorden que tenéis aquí, muchacho. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Se conoce a la legua, ¿eh? No, soy bilbaíno, aunque vivo en Madrid. Ya me parecía, nunca le había visto. ¿Dónde se mete la gente? No he visto un alma. Estrenamos teatro. El único que no ha ido debo ser yo. ¿De vacaciones? Ya. Soy ingeniero de minas. He estado rastreando por aquí cerca. ¿Le apetece algo más? Ponme otro coñac. Y sírvete tú también. Te invito yo. Muy contento parece. No es para menos. A lo mejor acaba de caerme en la lotería. El gordo. No te extrañe que dentro de poco me tengas de cliente fijo. Salud. Tenéis la plata y el plomo a espuertas, ante vuestras propias narices, y no lo veis. Tantos hablan de que descubrieron minas riquísimas y luego se llevan chasco. Es un cuento que aquí en el casino oigo a diario. Pues creo que de mí... No os reiréis. ¿Cuál es el camino más corto hasta el apeadero del tren? ¿Eh?
Miguelillo, ¿qué parece su correo? Usted disculpe, don Alfonso, me había quedado frito. Te lo tengo dicho, Miguel. Hay que cultivarse y aprender a alternar con las artistas. Venga, sirve a todo el mundo lo que quiera. Con permiso. Hay que celebrar el éxito, Miguel. ¿Y qué éxito? ¿Y cómo lloraban? ¿Qué público tan temperamental? Inocente y generoso. ¿A quién gustan las emociones fuertes, las pasiones al desnudo? Señores, ha sido una gran jornada dramática. Era de mi padre y desde que él murió no se usa. El repaso tendrá que ser fino, no sé si valdrá la pena. Así que eres el mayor de doña Gabriela. Siéntate, hombre, siéntate. Ponte cómodo. Quedará como nueva. Ya sé que eres hombre de letras. Yo soy un ignorante. Aunque te advierto que leo todo lo que cae en mis manos. Algo de qué charlar, con perdón de la distancia, tendremos. Por mí, encantado. ¿Has leído el libro de don Joaquín Costa sobre el caciquismo como la actual forma de gobierno en España? ¿Con qué tiene acierto? Así que lo has leído. Y no te parece mal, ¿no? Todo el mundo sabe que hoy el Parlamento es una farsa. Que está controlado al margen de las leyes por los oligarcas de Madrid y los caciques locales. Pero de ahí a declararse antiparlamentario. Caciques los hay en todas partes. ¿Y quieres un cacique más asqueroso que una chinche gorda? Pues ahí tienes a Santiago. A tu pariente. Al don Santiago. ¿Y quién es el guapo que se le enfrenta? ¿Eh? Tú terminarás bailándole el agua o callando como todos. Porque además es tu pariente. Parece mucho profetizar, ¿no crees? Yo un día le canté las verdades y tuve que emigrar. Me dejaron solo. Uno vuelve al redil, recomiéndose de rabia, pero vuelve. ¡Qué remedio! Ese zorro apestoso nos roba hasta el aire de las encinas, se embolsa las tierras comunales y aplasta a que le hace sombra. ¿Me entiendes, no? Ya sé la clase de pájaro que es Santiago. Le llegará su día. Pero entre tanto, a decir amén, como todos. ¿Qué quieres? ¿Que resuelva yo lo que no consiguió el mismo Joaquín Costa? Acércate, hombre. No te rebajarás, aunque no seamos de la capital. Hola, Benito. Hola, ¿qué os contáis? Muchacho, déjate ver un poco más. Nos tienes abandonados. Está aprendiendo ciencias ocultas con el mochales del guarnicionero. ¿Te ha convencido ya con sus ideas de igualdad? Te veo muy enterado de mis pasos, Fernandito. Pero yo elijo como amigo a quien me parece. Y José es de mejor condición que otros muchos. ¿Qué mosca os ha picado? Seguís como cuando erais críos. ¿Te acuerdas de las trifulcas que organizaban estos dos en la escuela? Volaban los cantazos en un 2x3. Es que el primo siempre tuvo muchos humos. Y tú muy mal perder. ¿Qué tal te fue?
de chupatintas en Valdepeñas. ¿Aprendiste las mañas que quiere el tío Santiago? Oye, para el carro. No te consiento que hables así de mi tío. Venga, dejarse de pelea. Vamos a tomar un vaso de vino. Bueno, hombre, cuéntame algo de tu vida. ¿Ahora que estás de vuelta vas a ocuparte de las tierras? Habrá que echar una mano. Hora es, Benito. Tu madre lo necesita. Arisca, doña Gabriela. Oro puro en el fondo. Es verdad. Siempre corriendo, hijo. No hay tiempo para nada. ¿Y tus hermanos? Luisa en el patio. Abel, vaya usted a saber. Pues bien que noto ahora lo que bregaba la pobre Clotilde. Dios la tenga en su gloria. Debería buscar otra. Mozas no faltan. Ya no estoy para domar cazurrerías. Anda, ayúdame a atender el mantel. Vengo de tomarles las cuentas a los capataces. Ahora habrá que vender el grano y el aceite en Santa Cruz de Mudela. Deberías ir tú. Como usted quiera, madre. No creas que es tan fácil llevar la casa y administrar las tierras. Tú eres el mayor. Tendrías que empezar a ocuparte de las fincas. Me dice Luisa que no vas a la iglesia. Esto no es Madrid. La gente murmura. En mi conciencia solo mando yo. Estamos ya en el siglo XX. No sé si Luisa cayó en la cuenta. Si no lo sientes, pero te lo criticarán. Tampoco voy a la tertulia del cura en el Casinillo. Tendría que ver las liturgias a que se entregan allí los ciudadanos honestos. ¿Por qué no me compensan una cosa con la otra? Ándate con pies de plomo, hijo. No somos santos por aquí, es cierto. Nos ciega el hambre de poseer tierras y más tierras. Y a eso sacrificamos lo demás. Unos más que otros. Y alguno en particular lo sacrifica todo. Si te refieres a Santiago, es cierto. Cuidado con ese. Más cuidado que con una víbora. Siendo quien eres, tarde o temprano te verás frente a él. ¿Tan mal bicho es el tío Santiago? A ti te faltan mañas. Un poco de brega y palo. Voy como un popo, niña, voy como un popo. Voy como un popo, bien arriba, voy como un popo. Ole, niña, voy como un popo. Voy como un popo, bien arriba, voy como un popo. Ole, niña, voy como un popo. Bien llegando a la pira, bajo el guiso apoye, bien arriba voy como un popo. Tengo una cosa, niña. Te oigo bien así. Vas a conformar con él. Estate quieto, que te voy a colocar luz. Es que no veo. Suéltame. Es la última vez que nos vemos a solas. Puede presentarse mi tío. No lo tomes así. Ven. ¿Es que a ti no te gusta? Es que me conozco. Si sigues, no respondo. Basta, por favor. Además, ¿qué adelantas con esto? Como los animales. Luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿A ti te remordería? Cuando se entere mi tío, me manda con mis padres a la sierra. O cargas conmigo, que soy una simple. Y eso es peor. Se vale de que es el niño mimado de doña Gabriela. De que es pariente de lo más granado de las Encinas. Para encizañar a hermanos contra hermanos. ¿Por qué callas? ¿Por qué no dices lo que piensas del señorito? Yo no pienso nada.
Fíate del agua mansa. Sebastián no tardará mucho. Mi marido sí que está. ¿Y tu madre? Tan terne como siempre. Pasa, no te quedes ahí parado. Ponen ventanas nuevas en la fachada de doña Camila. Por lo visto no dormías. Porque han trabajado toda la noche. Yo también lo oí. Siéntate y toma un vaso de vino, Abel. Mi hermano está al llegar. ¿Y tú qué dices de las amistades de tu hermano Benito? ¿Qué amistades? El guarnicionero. Es de los que le gustan a tu hermano. La canalla que quiere quitarnos lo que es nuestro. Pero no creo que Benito sea su amigo. Ya lo creo. Y piensa como él. Un buscabulla, eso es tu hermano. Y me quedo corto. Se las da de demócrata. De los del moco atrás. De los que quieren que se repartan las tierras comunales. Yo veo a Benito poco aficionado a la política. Solo piensa en faldas. Demasiado. Anda, que como se entere mi novio. ¿Quién se lo va a decir? Tenías que aparecer tú para que le entraran las prisas. Ahora está emperrado en casarse. ¿Y tú qué piensas? ¿Tanto le hablan a una de esto? Temí no llegar a saberlo. Ahora ya lo sabes. A mí no me interesaba quién. Tú, alguien. Terminar con este miedo. Dame la blusa. ¡Oye! Es un perdulario, un reverendo golfo. Hay que joderse. Se lía con zorras y todos le aplauden. Se les cae la baba. Y como no le falta dinero, se figura que es el amo. Alberta ha tenido que marcharse del pueblo después que la deshonrara. Se la cargó y luego la dejó. ¿Tú no le odias? ¿Por qué? Te impresiona su fama de mujeriego. Te duele que no te haya rondado. Si él te lo pidiera, hasta adúltera serías. Contesta. No me mires como ese aire de carnero. La que no pone los cuernos es por vagancia o porque no tuvo oportunidad. Y a ver si haces algo y callas a ese niño de una vez.
pasaría. Tú aquí, ¿qué ocurre? ¿Está bien? Tardará, se fue de caza. Pero no te marches. Ya que has venido, hazle compañía a una mujer de la que tampoco se acuerdan. Pasa. Déjalo en mi cama que no se despierte. Tienes que volver con tu marido. Llegarás a mi edad. Y quedan aún muchas leguas de mal camino, con arrepentimientos y bochorno, si te desenfrenas. Nunca se me hubiera ocurrido deshonrarme. Uno aguanta los desaires y no da tres cuartos al pregonero. Pero ya no resistía más. Quiero a Abel y sé que él me corresponde. Así que por eso mi hijo se paraba tantas veces en vuestra casa. Charlar con Sebastián. Ya, ya. Tonta de mí, debí figurármelo. Verlo tan raro y no caer. Siempre me han contrariado. Todos. Desde niña he cedido. Ahora creí poder vivir unos gramos de no sé. De mí misma. De dicha. ¿Crees que yo fui feliz? Lo que se entiende por feliz. A veces se pregunta una el porqué de tanta miseria y tanto extravío. Nos toca bailar con la peor plantada, criatura. Será preferible que vuelvas a tu casa, Rosalía. Tu marido y tu hijo te necesitan. Eres agraciada y te rebosa la honradez. Vuelve. Hazme caso. Porque es mucho lo que te quiero. Y el cariño que sientes por mi hijo se te estima de veras. Descuide que me marcharé, madre. Usted manda. Jamás hubo eso en los de nuestro nombre. No me lo mientes nunca. Y piensa que tu padre sigue aquí y que es el quien te habla. Está bien. En Ciudad Real habrá algún empleo de escribiente. Y si no, ya emprenderé algo. Si te preguntan el motivo de marcharte, que es por tu voluntad, sin más. Y a tus hermanos la misma explicación. La ofendí, madre. No es eso. Son otras las razones. Pero si rascas en la conciencia, pues... Cuando vuelvas a las Encinas, que sea con una novia del brazo para las bendiciones. Silla de montar ya está lista. ¿Se la lleva usted mismo o se la mando? No vengo por eso. Qué desengaño se lleva uno. Simule la franqueza, pero yo lo creí de otro natural que saca terma de señoritos. Se revolcó en la misma basura.
Líos de faldas, riñas, nada útil. Por lo visto ya me lo corrompieron. Estaba harto de que todos quisieran tirar de mí, José. Cada uno por su lado. Tú, mi madre, hasta el jodido de Fernando. Me fui por donde pude. Apostaría doble contra Sencillo que a su madre la tiene contenta con tantos disparates. Y a mí no me incluya. Me limité a poner el dedo en la llaga. ¿Y qué supones que podría ser yo si me enmiendo? ¿Diputado? ¿Ministro? ¿Archipámpano? No es bueno bromear con lo serio. Tú contéstame. Pues yo me figuré que usted, que tiene facilidad de palabra, bien puesto los pantalones y talento, haría un beneficio al pueblo con la verdad, que es una espada de Dios. Si te refieres a Santiago, no nací para Mesías. A buen entendedor. Antes eras tú el que me tuteaba. Supongo que no se te habrá escapado. ¿Cuándo cumple años esta? Dentro de 10 días. El 15. Cae en sábado. Ya podías acordarte, aunque no sea hija tuya. Me estoy acordando, ignorante. Por eso lo vamos a festejar. Me dio la ventolera de preparar un agasajo del que todo se acuerde. Muy cariñoso te has vuelto. ¿O es que esperas sacar tajada? Vendrán los de costumbre. Y alguno más. El pregonero era de emisario. Al fin y al cabo me debe la plaza. Y yo en el limbo. Claro, las elecciones. Pero no están todavía lejos. Muy lista eres, mujer. Hay que ir tanteando el terreno. ¡Ay, la fiesta, la fiesta! Ni que fuera la noche de tu boda, entrañas mías. Con las muchachas de Madrid. ¿Quieres que te diga la verdad? Vine para que no me tacharan de malcriado. Pero ahora no me arrepiento. Don Zoilo, se está usted poniendo como un obispo. A ver. ¿Qué tal, primo? Ve, como siempre. Así de pronto. Pues no me dejes con la curiosidad. Pero tú no te acordarás. Volvía yo de la escuela siendo niña, ¿no? Y una pandilla de niños se metió conmigo.
y me levantó las faldas. Creo que sufrí tanto como si me lo hicieran hoy. ¿Andaba yo en esa pandilla? Sí. Pero la emprendiste a pedradas con los otros. Y luego me acompañaste a casa. Llevabas pantalones cortos y una bufanda de lana oscura. Pantalones y una bufanda de lana. No lo recuerdo, Jacinta. ¿Me concedes este paso doble, Jacinta? Bueno. Algo tontaina, pero sin dobleces, sobrino. Toda una fiesta de campanillas, ¿eh? Disfruto con veros animados y contentos. Para mí sois de la familia, que es lo bonito. ¿No te parece? En las Encinas no hay rencillas ni división de opiniones en los asuntos de importancia. Según cuáles sean esos asuntos. Por ejemplo, en los demás sitios, a cuatro pasos de aquí, llegan las elecciones y se arma la zapatista. Aquí prácticamente todo el pueblo, empezando por los de peso, están conmigo. El candidato liberal no cuenta para nada. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Por quién os inclinaréis vosotros? De ti y de tu madre dependen muchos hombres que os obedecerán. Yo en esos menesteres soy un ignorante, Santiago. Lo más sensato para mí y para los de mi casa seguramente será hacernos los desentendidos. Por mi parte sea agradecer. No saldrás perdiendo, hombre. Con tu padre, que en paz descanse sin ir más lejos, arrimé el hombro para que entrara en el ayuntamiento. A mi padre vamos a dejarlo en paz. Se me figura que los de color negro y los de color rosa no tienen nada que envidiarse en cuanto a granujería. En mi casa seríamos felices si los que se conchaban para esquilmar al prójimo reventaran. Muy súbito condenas, hombre. Pero en fin, ya tienes pelo de barba. Me disculpa, voy a despedirme de las mujeres. Este presumido no tardará en arrepentirse. No sé cómo se atreve siquiera. Y lo que es peor, es que trate de convencerte con el señuelo de Jacinta. Todo le vale con tal de seguir dominando. Si solo fuera eso. Dominando y quedándose con lo que es del común. ¿Sabe que José, el guarnicionero, está empeñado en que sea yo quien acabe con las cacicadas de Santiago? Dice que yo nací para otros menesteres que para los del labriego rico. Para ser útil a los demás, aquí. No anda descaminado, José. También yo aguardo para ti cosas distintas. ¿Será que los dos tenemos memoria por viejos? Usted no es vieja, madre. No, sí sé lo que quiere decirme. ¿Por qué no lo invitas un día a comer con nosotros? Congeniarían seguro. O sea que usted cree que debo enfrentarme al tío Santiago. Desde que naciste lo deseo. Y lo temo. Thank you.
Cambia de turno, don Miguel. ¿Se puede? Sí, pasa, pasa. Ayúdame a quitar cosas de aquí. Se dirá que soy atrevido, que me meto en lo que no me importa. ¿De qué se trata? ¿Siguen las filtraciones en el almacén o es la cotización del plomo? Nada de eso, nada de eso. Su mujer me culpa porque no le ve y quiere usted una semana de permiso. Merecida la tiene. No seré yo quien se la regatee. Me figura que quien necesita descanso es usted, don Miguel. ¿Cuánto tiempo lleva encerrado aquí en la clavellina? ¿De la fonda a la mina, de la mina a la fonda? Ya la levantó usted, la tiene a pleno rendimiento. Es el modelo. Despierta la envidia. ¿Por qué no se divierte un poco? Con su juventud. No se puede estar en misa y repicando. Ya me distraeré. Me ronda la idea de perforar nuevos pozos. Estoy convencido de que hay vetas más ricas. Sí, pero digo, apenas refrescar la cabeza, le sienta uno. ¿Usted quiere pervertirme, don Francisco? Líbreme Dios. Por la noche debuta una compañía en el teatro principal con una obra de fantasía. Dicen que merece la pena verse por los decorados, los trucos, por la cantidad de comparsas. Leocadia y yo pensamos ir y si le parece... Quizá tenga razón. Pero invito yo. Mande comprar las entradas. Mejor un palco. El más caro. Aquellas las hijas de don Roberto. Así es. Asunción y María del Carmen. Cuando un padre sale jugador, poca herencia queda. Ahí tiene a la mayor consumiéndose de rabia. Y encima a su primogénito le dio por el negocio del teatro. Las familias cuando caen, porque delirios de grandeza aún tienen. Pero ¿quién va a cargar con ellas? La pequeña María del Carmen, como siempre, la pobre. Ni pincha ni corta. Se quedará para vestir santos. Se dice que han vuelto a hipotecar la casa de la corredera. Y un buen día los pondrán de patitas en la calle. Si algunos me devolvieran las propinas que les di cuando me servían café, hoy sería rico. Hola, Miguel. Hola. El pez gordo no quiere rozarse con lo zancajoso. Vale, arreando. Gracias, Varita. ¿Nada más? Razón de sobra tenían los runrunes, un montón de deudas. Y encima tu locura del teatro. A eso hay que darle tiempo, Asunción. Lo que se come todo son los intereses de tanto préstamo. ¿Y la casa, por lo menos, sigue siendo nuestra? ¿Nuestra?
hipotecada como el resto. Ese don Niceto, hijo de... Es decir, que por lo pronto esta y yo no podemos soñar jamás con una dote. Pero Varita de Nardo se quedará con nosotros. Claro, forma parte de la casa como los pájaros o los muebles. ¿No te irás? Oye, ¿nos bastará el olivar para pagar la hipoteca? No lo sé. No creo que alcance. Cuídalo tú. Y pide otra prórroga. Semejantes belenes no se inventaron para mí. Entonces, ¿de qué eres capaz? ¡Asunción! ¡Asunción, Asunción! Tenemos que seguir aguantando como sea, sin que se enteren más de la cuenta de nuestra ruina. Este pueblo me da miedo. La gente huirá de nosotros. ¿Todo en regla? Conforme, don Miguel. No hay ningún impedimento. Ya se lo advertí. No quiero que nadie haga cábala sobre mis proyectos. Ya se enterarán cuando llegue su momento. Trae. ¿Listo? La fábrica de harina también podría ser suya, don Miguel, y a muy buen precio. No soy panadero. Lo que quiero es esto, la casa de la corredera. Pues ya la tiene. A lo mejor le interesa lo que hay dentro. Eso ya no es cosa suya. Hija, qué derroche. Quien yo me sé hasta se privó de postres y chucherías meses y meses para comprarse un vestido de lujo. Cambia esta taza, Varita. Música fina, vinos de lo mejor, trajes de etiqueta. Tenías que haber venido. Mari Carmen no es tan fresca como tú. No te metas en lo que no te importa. Es la comidilla de todos en el casino. Mi hermana bailando con ese patán. Mientras tú te jugabas las pestañas como tu padre. ¿Y por qué no? Era la fiesta del patrón. Y Miguel no es ningún patán. Forrado de paño inglés y con ese brillante como un garbanzo que lleva, sigue siendo un sucio minero. Le faltará desenvoltura, pero ha cambiado. Y si no sabes darte cuenta, peor para ti. Ni siquiera ha respetado el luto. Ya viene. No quiero ver a ese hombre aquí dentro. Es una visita de cumplido, Alfonso. Solo viene a merendar. Asunción lo invitó anoche. No viene a merendar. Solo hay una cosa en la vida a la que yo tengo miedo. La pobreza. ¿Te enteras? O sea que ese hombre viene a comprarte. A pedir mi mano.
Por Dios, Miguel, no puedes beber poco a poco. ¿Te vas a atragantar? Tengo sed. No puedo acostumbrarme a que Alfonso no viva con nosotros. Después del bochorno que nos hizo pasar de no asistir a mi boda, para mí como si estuviera muerto. Voy a ayudar a Barita. Vamos a ordenar un poco esta madriguera antes de que llegue tu hermana. No vaya a pensar que te trato mal. Si no llega a ser por ti, Castur, amigo. Tú siempre serás un exagerado, Alfonso. No sabes tú la clase de pájaro que es ese. Ponte en razón. Miguel es ya el marido de tu hermana. ¿Por qué te empeñas en ir contra lo irremediable? Lo único que busca es humillarnos. Lo que no tragas es que de pobre haya subido a rico. Ni que tú fueras un aristócrata de escudo, blasón y pergamino. Paca, por favor, llévate esto. La vida es así. Tiene estos altibajos. Mira, no me importa que sea un camarero al que yo he dado propinas. No es eso. Es que estoy seguro de que es un hombre turbio, sin escrúpulos. Hola, Alfonso. Hola, Juan José. Hola, María del Carmen. Bueno, si tenéis que hablar, os dejo solos. ¿Verdad, Alfonso? Bueno, quiero decir que... Quédate, hombre. ¿Estás en tu casa? No. Yo me voy a la botica. Ven, hija. Vámonos a la cocina. ¿Sabes lo que te digo? Que cualquiera pensaría que está colado por la niña. ¿Por María del Carmen, mi señorito? ¿Será que no se atreve y disimula? Si no fuese tan mendrugo. Juan José, usted por aquí. ¿Necesita que le componga las estanterías o que le cepille el mostrador? Pero pase y siéntese. Con prisa no se va a ninguna parte. Escasea el trabajo, ¿verdad? Pues para no mentirle, se desenvuelve uno. Aunque algo estrecho, eso sí. Menos mal que eres solo. Me extraña que no te ayude. No me lo explico. Ya sea que pájaro apunta. Pero Miguelillo, y nada de don Miguel contra, que casi le vi gatear, lo peiné y le limpié los mocos. A ese le estorbo. No exageres. Si hasta cruzarse conmigo le molesta, le recuerdo demasiadas cosas. Bueno, y yendo a lo positivo. ¿Qué te parecería trabajar en el teatro con jornal seguro, de guarda, y haciendo cuatro decoraciones sencillas? Eso sí que es un escopetazo. Aquí cada día hay menos trabajo. Pero dejarlo... no te resuelves. Y dígame, allí entre bastidores y teniendo ocasión de rozarse con reales hembras a tutiplén y chicolearlas, ¿no habrá peligro? Para mi gusto, las cómicas de cerca no emocionan. Pero si caemos en el garlito, estaría de Dios. Eso es verdad. Ya sabe usted, aquí el cereal se siembra al cuarto, al quinto y a veces hasta el sexto. Los años que hay entre medias no se puede, no da. Así que cuando ya tienes listo el terreno, te lo quieren birlar. Se mata uno descuajando el monte, limpiándolo de brezo y lentisco con esa condición. Luego llega el amo y dice que no hay trato, que lo siembra él. Eso no puede ser, hombre. Vamos a arreglarlo. ¿Y qué hago, don Nicolás? Vete tranquilo, Dionisio. Hablaré yo con ese truhán de don Niceto. No me queda ni el remedio de prenderle fuego. En esa tierra no hay más que mi trabajo. Yo te avisaré en unos días. Aún le debo lo del otro pleito, don Nicolás. No te preocupes por eso, hombre. No te preocupes. Buenas tardes, don Nicolás, y gracias por todo. Adiós, Dionisio. Como todos tus clientes sean igual que este. ¿Y qué quieres? Yo no necesito de su sudor para vivir.
Niña, aquí está la criada de... Pasen, gracias. ¿Se puede? De parte de mi señora, de doña Blanca. ¿Quiere que le cuente lo que dice? Tienes que esperar contestación. Sí. Pasa. De toda la casa, este es el único lugar que me gusta, el más agradable. Está en gracia. Se cree la indispensable y la verdad es que no hace nada. Siéntate, ¿quieres? Es la butaca de Nicolás, aunque él la usa poco. Es curioso vivir tan cerca una de otra y sin conocernos. Casi podríamos ser hermanas, ¿verdad? Lo digo por la edad. ¿Echarás de menos el bullicio de Madrid? No, gracias. Al principio no. Necesitaba una cura de sosiego. Esto debe ser aburrido para quien no está hecho. Lo peor es esto de estar metida siempre en casa. Ya conozco todo cuanto hay que conocer de este pueblo. Y como no está bien visto que Nicolás me lleve a la tertulia del casino... ¿Se puede ir a otros sitios? ¿A pasear? Oh, tampoco me apetece mucho. Además, ya están los recelos entre la gente. Por Nicolás, por sus ideas... Incluso por nuestra boda. Para algunos, pero poco a poco se irán apagando. No. Si a mí esas monsergas tampoco me afectan. Como esa pandilla de zancajosos con los que se reúne mi marido. Reuniones políticas que quieren poner el mundo al revés. Pero a tu marido, pese a sus ideas, lo respetan mucho. No, sí, eso no lo dudo. Aunque nadie le paga. Y si por casualidad le toca defender un pleito, encima le cuesta dinero. María del Carmen. Buenas tardes. Siéntate, mujer. Cuánto bueno por aquí. Me alegro que os hayáis conocido. Sí, yo ya me iba. Tienes que venir a verme a menudo. Tú y yo nos entenderemos. Siéntate, anda. Estoy bien de pie. María del Carmen. Dime. Yo nunca me he metido en tus asuntos personales, pero... Pero te estás poniendo en evidencia... Y de rechazo también a nosotros. Eso tiene que ver con mis visitas a casa de don Nicolás. Y mi amistad con Blanca, claro. Natural. Ya te ha ido con el cuento tu contable. Olvida mi contable. Andas en lengua de los chismosos a cuenta de... el réprobo y esa marquesa alocada. Pero si hasta sus padres han roto con ella. ¿Por qué tienes que meterte tú? ¿Y qué hay con eso? Lo rechaza todo el mundo y no vamos a hacer nosotros una raya en el agua. Así que mientras estés en mi casa... ¿Tu casa? Si quieres, sigo el mismo camino de Alfonso. Puedo irme ahora mismo. ¡María del Carmen!